Viajeros, feliz año 2024. Yo empezaba el año con el cuello un poco pocho ya, con un buen resfriado, así que empezamos bien. Primer vídeo de este 2024. Espero que habéis entrado por todo lo grande. Y lo que vamos a hacer en los próximos capítulos es hablar un poco sobre cómo voy a organizar el viaje. O sea, ya llevo un par de meses organizando todo el tema del viaje de este año, que ya sabéis que me voy dirección Asia, o sea, el mismo viaje que inicié en 2024 que no termine, pues este año hay que hacerlo sí o sí. Así que creo que es algo interesante explicar un poco cómo lo voy a organizar en algunos aspectos, porque en otros pues es bastante complicado tener un viaje de este tipo muy bien estipulado. Pero bueno, hay cosas que sí que hay que tenerlas bien claras, pues por ejemplo como el tema de documentación, y todo esto es lo que vamos a hablar un poco en estos próximos capítulos, que por cierto hay mucho material. Este va a ser el centro de operaciones donde voy a montar todo el tinglado, y principalmente ahora es el tema de documentación. Es una cosa que creo que es lo más importante, porque sin documentación, que no lo tengas todo el día, es un pifostio de cuidado. Entonces lo primero es el pasaporte. Esto no me preocupa porque es bastante nuevo y es el que utilicé en los últimos viajes. Tengo, exacto, la fecha de caducidad ya es dentro de 10 años, o sea que bien. Esto es lo primero, fundamental, el pasaporte. El segundo, carnet de conducir internacional. Con el carnet de aquí de España puedes conducir, pues si te vas de vacaciones y tal, puedes conducir por muchos países. Pero en un viaje de este tipo lo mejor es tener el carnet de conducir internacional. ¿Esto cómo se hace? Esto te lo expide la DGT, es un trámite online que tienes que tener el DNI electrónico y no sé qué es historias, y seguramente pues tendrás que pagar algo y hasta ahí te lo expide. O sea, no tienes que hacer ningún examen ni ninguna historia. Eso hay que tramitarlo. Aún tengo un tiempo, así que, pero bueno, eso hay que hacerlo. No sé si os vais a fijar aquí, pero aquí pone fecha de salida. Sé el día exacto que voy a salir, pero aún no lo digo para no gafar nada. Entonces, otro apartado, el CIS, es la antigua carta verde de la seguridad de tu vehículo. Eso lo pide la aseguradora y te lo dan. ¿Qué pasa en este tipo de viaje en Asia? Que el CIS solo te cubre, digamos, en zonas europeas o en algún país más así exento de Europa. Pero lo que tendría que hacer es que cuando tú te presentas en una frontera de, por ejemplo, Kazajistán, pues tendrás que pagar un seguro allí en la entrada de la frontera. Conforme esos días que vas a estar, vas a tener un seguro en una compañía de ese país, ¿vale? Entonces eso no puedes organizar nada. Cuando estés allí vas a contratar el seguro y vas a pagar ahí in situ y ya está. Otra cosa ya es entenderte con el idioma y toda la fiesta. Otro tema, el seguro de viaje. Para mí, seguro de viaje por si me pasa cualquier cosa. Eso siempre lo hago con Chapka, y aquí en la descripción tenéis un código de descuento. Cuando queréis ir de viaje, pues hacéis una contratación con Chapka, que tiene muchos tipos de seguros. La verdad es que son muy cercanos, lo hacen muy bien, y si introducís ese código de descuento, pues bueno, algo que os vais a llevar. Eso lo tengo allí, sigo colaborando con ellos, ya lo sabéis, y pues con ellos voy a hacer el seguro, lógicamente. Y en otro apartado, el tema de visados. El tema de visados, esto es algo muy importante, porque si lo haces mal, estás vendido. Entonces, en mi trayecto, que luego os voy a enseñar un poco el track así por encima, tengo tres países donde necesito visado. ¿Qué es lo bueno de este año? Que hay muchos países que ya no necesitas visado con el pasaporte español,
Y Mongolia, por ejemplo, es uno de ellos. Antes necesitas pedir un visado y ahora no. Están exentos hasta el 2025, o sea, ser el año que viene. Si fuera el año que viene o 2026, tendría ya que pedir un visado, pagar, etc. Entonces, es buen momento. Este es el apartado de documentación más importante, ¿vale? Más o menos está escalonado, no tengo bastante en regla y solo lo único que tengo que hacer es el tema del carnet de conducir. El seguro de viaje es pim pam y la carta verde del CIS también lo pides al suelo y te lo darán al mismo día. Y luego el tema de visados. El tema de visados, como he dicho antes, hay un par que son más fáciles de sacar y que te los van a dar en 2 o 3 días más o menos. Y luego está el tercero que es Rusia, que necesita un visado de doble entrada. Ese es un poco más complicado en el sentido de tiempo. Creo, o si no tengo mal entendido, tienes que esperar un poco más, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo tengo que acabar de mirar bien. Después de documentación, hay varios temas más que os voy a comentar, que serán tema del track, presupuesto y tiempo estimado. Pero esto lo vamos a ver en próximos capítulos. Ahora vamos a algo bastante importante y son todas las reformas que estoy haciendo en la Micho. Chicos, estoy contento. La verdad es que estoy bastante contento porque voy a empezar algo que desde que compré la Mitsu tenía en mente y parecía que era imposible y ahora pues se ha abierto una ventana y voy a empezar con ello. Y esto es lo siguiente. Lo que voy a hacer es el techo elevable para la Mitsu. No hay ninguna aquí en España, en todo el país, no hay ninguna con techo elevable. Y entonces lo que voy a hacer es fabricar uno artesanal. Y esto voy a hacer un par de capítulos porque por si alguien le puede ayudar o ver cómo lo hago y todo el proceso, pues bienvenido será. Entonces, es algo que me hace mucha ilusión porque lo llevo peleando bastante tiempo y como digo, pues he encontrado esta ventana, he encontrado la posibilidad de hacerlo, me han dado el visto bueno. Tengo algunos requisitos, pero que se cumplen perfectamente. Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente quitar algunas cosas del techo para empezar a tomar medidas para hacer luego, digamos, una plantilla para ya fabricarlo en aluminio. El techo entero lo voy a hacer en aluminio y ahora os voy a contar cómo será, ¿vale? La intención es quitar todo el peso que tengo en la parte de arriba, de la vaca y de todos los trastos que hay, porque claro, todo eso es hierro, ¿vale? Todo eso es hierro. Y luego voy a hacer el techo en aluminio. Y lo importante también será que en la parte superior podré añadir más placas solar. Tendré más autonomía en energía. Empezamos. Bueno, aquí tenéis todo lo que llevo en el techo ahora mismo, ¿vale? La vaca esta, que es totalmente de hierro. Llevo las planchas de una caja con herramientas y el baúl, que ahí es donde llevo pues la silla, la mesa y la pala grande. Y llevo esta placa de 100, ¿vale? No me daba mucho más espacio, entonces puse una de 100, que más o menos me ha funcionado y tal. Aquí llevo el toldo de la ducha y en el otro lado el toldo, el normal, ¿vale? Que es bastante largo, llega hasta ahí casi a tocar el snorkel. Y ya está, todo esto fuera. Lo único que va a ir encima del techo elevable van a ser las planchas, una en cada lado supongo, y el tema de la placa solar y una claraboya. La placa solar intentaré hacer pues más grande, 150 o 200. Voy a contaros cuál es la idea, del techo. Es bastante simple, ¿vale? ¿Por qué lo he decidido hacer yo? Ya sabéis que aquí todo me lo hago yo, porque al final los fabricantes tampoco se quieren complicar mucho la vida, que lo entiendo perfectamente. Todo es un dineral y como intento de viajero que soy, pues prefiero gastarme la mayor parte del dinero en viajar. Entonces lo que voy a hacer es, digamos que una caja sobrepuesta de aluminio, ¿vale? Para que siga la forma. Entonces, una plancha
una especie de caja de aluminio que sigue la curvatura del techo y luego en la parte de arriba que quede plana, ¿vale? Tengo aquí unos bocetos, unos dibujos que os voy a mostrar. A ver si lo podéis ver bien, ¿vale? Esto sería como tendría que quedar, ¿no? Más o menos, la silueta de la furgo, ¿vale? Y aquí veis el techo elevable. Bueno, digamos que un añadido de caja de aluminio y aquí hasta, o sea, ocupará todo el techo, pero solo se va a elevar una parte, ¿vale? Y se elevará pues, por la parte de delante, que aquí es donde haces vida. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Fácil. Esto va a ser la carcasa exterior del techo. Estos son las bisagras y demás, ¿vale? Esta es la parte frontal y aquí, si lo veis, esta parte que está en puntitos, este cuadrante va a ser una caja de almacenamiento solo, ¿vale? Y aquí es donde voy a intentar hacer, pues poner la silla, la mesa y cuatro trastos más. Y va a quedar bien tapado, no hay que hacer ningún añadido. Y a partir de aquí, de esta línea, atrás, es la parte que se va a levantar. Este es el corte del techo, el interior, ¿vale? Que tengo que hacer un refuerzo. Y luego encima va la tapa y ya está, y que se levante. Vale, más o menos aquí podéis ver pues cómo lo voy a hacer. Voy a hacer todo lo que es la carcasa con todo lo que es la caja con aluminio. Van a ser piezas unidas en base a remaches y todo sellado con Sikaflex, con silicona. Vale, esta es la idea. Aquí parece fácil. No es que sea muy difícil, pero bueno. Yo creo que es bastante factible, bastante se puede trabajar bien. Lo que, como no soy soldador de aluminio, ni tengo para soldar, ni soy experto, pues lo que voy a hacer es que todas las piezas se van a unir pues con ángulos o con uniones y todo remachado y todo sellado con Sikaflex, toda la parte interior del techo pintado. O sea, en teoría tiene que quedar en condiciones. Vamos a ver el tema del techo, cómo está ahora. A ver. Bueno, este es el techo, ¿vale? Ya he quitado más o menos casi todo. Por partes, esta es la vaca que yo hice, que esto es un Defender, y la adapté solo cambiando lo que son los soportes de vierteaguas. Estos cuadrantes también os hice yo para añadir otro soporte, un lado y otro. Y esta parte delantera también hice esta barra, no, la siguiente, la de dentro, la hice yo para poner este especie de reflector para el aire. La verdad es que funcionó bastante bien porque no silbaba. Entonces, la idea es, bueno, aquí podéis ver el tema de la placa solar que me entra por aquí, ¿vale? Y la placa la tengo ahí arriba. El tema es el siguiente. El techo, el agujero que voy a cortar en un principio es donde marca estos nervios de la propia carrocería, ¿vale? De aquí hasta allí, ¿vale? De ancho más o menos será esto, porque aquí debajo, digamos que está el nervio ondulado del propio chasis. Entonces, la distancia, el largo, más o menos, será hasta aquí detrás, aproximadamente, hasta el pilar B. ¿Veis ahí la raya de la puerta, no? Más o menos en medio de la placa solar. Este va a ser el corte. O sea, es bastante grande, ¿eh? Que al final tú haces vida, digamos que en esta parte de aquí solo. Porque allí pues tienes la cama, tienes el sofá y todo. Entonces, ¿cómo voy a hacer la caja? La caja, como podéis ver, esto es el vierteaguas. Voy a quitar estos plásticos que me quedan aquí, ¿vale? Y de aquí, del vierteaguas, va a subir lo que es la caja. Digamos que una pared de aluminio que va a subir hasta aquí, ¿vale? Siguiendo
la propia línea, la propia curvatura del techo, hasta delante del todo, ¿vale? Hasta delante del todo. No sé si os lo imagináis. Entonces, la parte de arriba va a ser la parte plana y es donde va a ir la tapa hasta aquí, hasta el pilar B. Y de aquí se va a levantar, ¿sí? Y esa parte de delante va a ser una especie de cajonera, sí, una especie de caja. Aquí tengo que mirar el tema de la altura para que me quepa lo que es la silla y la mesa y varios bártulos. ¿Qué consigo con esto? Un reparto de pesos más equivalente. ¿Por qué? Porque ahora casi todo el peso se está apoyando en el eje trasero, ¿vale? Pensad una cosa, la camperización, la mayor parte está en la parte trasera, las cajoneras, la cama, todo. El depósito de agua está en la parte trasera. Todo el peso este de aquí sí que es bastante central, pero al final hace un efecto palanca y se va a la parte trasera. Y todo el rack trasero, con la caja y todo lo demás, está en la parte trasera. Entonces quiero poner una parte del peso en la parte delantera, que será poco, pero vamos a repartir un poco más el peso. Segundo, ¿qué voy a ganar? Por supuesto, el espacio interior y toda la ventilación, que va a ser la leche. Voy a ganar en aerodinámica, en altura, porque vamos a bajar la altura total, porque ya no voy a llevar ni el baúl, ni el cofre de techo, ni las cajas, ni nada arriba. Y vamos a ganar en altura y en resistencia, porque al final, con los golpes de los árboles y demás, el plástico, las cajas y todo, acaban resentidos. O sea que yo creo que es un buen plus. Entonces, esta es la idea. Esta es la idea. No es que sea un techo muy grande de esta furgo, es bastante pequeñito, pero pensad que cualquier reforma que hagáis en espacio en estas furgonetas, o sea, es media vida. Es media vida totalmente. Yo me imagino el techo hecho cuando esté acabado, y es que esto ya va a ser. Y si hasta ahora la micho era definitiva, con el techo elevable va a ser definitiva, no, lo siguiente ya será. Lo más de lo más. En fin, lo que vamos a hacer ahora es tomar medidas de largo, la altura que quiero ganar, que voy a coger como referencia la vaca y el toldo, porque los toldos sí que van a ir igual. Vamos a coger las medidas más o menos aprox para luego hacer una plantilla con madera muy muy delgada, que sea maleable. Como es fácil de cortar y de limar y demás, voy a hacer la plantilla para conseguir bien la cobertura, la curvatura y las formas que tiene este techo. Subculcar.